hombres. Más a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra. Más a los hombres. Muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través de la radio Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy nos encontramos en la Parroquia del Espíritu Santo, cita en calle Coronel Beberina, 2015, de barrio Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, celebramos la fiesta solemne de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Esta fiesta del Espíritu nos hace revivir los inicios de nuestra querida Iglesia. En el Evangelio, Jesús promete a sus discípulos que cuando Él haya regresado al Padre, vendrá el Espíritu Santo y les explica que su acción será la de introducirles cada vez más a la comprensión de toda la verdad. Esto es, que la muerte de Jesús no es una derrota, sino la expresión extrema del amor de Dios. Muchas veces la violencia, la injusticia, la miseria y la corrupción de todos los ámbitos de la sociedad nos llenan de miedo, desaliento y desesperanza como a los discípulos. Pero el mundo de hoy tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo. Existen muchos modos de cerrarse al Espíritu Santo. En el egoísmo del propio interés, en el legalismo rígido, en la falta de memoria de todo aquello que Jesús ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no como servicio, sino como interés personal, entre otras cosas. En cambio, el mundo tiene necesidad del valor de la esperanza, de la fe y de la perseverancia de los discípulos de Cristo. El mundo necesita los frutos, los dones, como enumera San Pablo: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Abrámonos a la acción del Espíritu y comencemos con gozo esta celebración, recibiendo a nuestro Padre Obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien presidirá esta Eucaristía, y lo hacemos cantando. Mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio es la comunidad. Somos buena noticia del pesebre a la cruz, con tu Espíritu Santo te seguimos, Jesús. Enviada del Padre junto a nuestro dolor, la Virgen nos convoca, dulce Madre de Dios. Con María sentimos que al llegar a la misión se abre un tiempo de gracia y de encuentro con Dios. Mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio es la comunidad. Somos buena noticia del pesebre a la cruz, con tu Espíritu Santo te seguimos, Jesús. Con tu Espíritu Santo te seguimos, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre todo el mundo.
Que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos perdón por nuestros pecados para que estemos en condiciones de recibir la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsará a dar testimonio de nuestra fe cristiana. Tú que resucitaste por obra del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos enviaste el Espíritu vivificador, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devolverás la vida gracias al Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos. Queremos vivir con confianza al Espíritu Santo y así poder recorrer el camino de vida verdadera que nos propone. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunda en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra, escuchando la lectura del libro de los Hechos. El Señor no abandona a su pueblo. Le envió el Espíritu Santo prometido, que renueva todas las cosas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitan en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes,
todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. El salmista alaba la grandeza de Dios manifestada en la belleza de la creación. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu alimento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu espíritu y renueva la paz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable. Y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. En la segunda lectura de la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo nos invita a ser dóciles al Espíritu Santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Es palabra de Dios. Te alabamos. Secuencias de Pentecostés. La liturgia de hoy incluye, antes de escuchar el Santo Evangelio, el himno al Espíritu Santo. Unámonos de corazón a esta antigua plegaria, pidiendo que venga a nosotros, nos renueve y acompañe. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza,
Elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. En el Santo Evangelio según San Juan. En la tarde de Pascua, Jesús resucitado hace a los discípulos hombres alegres y misioneros de la reconciliación. Aleluya. Congrega en su iglesia a las naciones del mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Nos disponemos a escuchar con atención la explicación de nuestro Padre Obispo, que nos va a dejar sobre las lecturas que se acaban de proclamar. Queridos hermanos, celebramos la fiesta de Pentecostés, es decir, conmemoramos y actualizamos la efusión del Espíritu Santo a toda la Iglesia. Viene a la memoria aquello que Jesús les decía a los discípulos durante la última cena: «Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu a ustedes. En cambio, si me voy, yo se los enviaré». Es decir, el Señor estaba manifestando su decisión de afrontar los acontecimientos de su pasión, de su muerte, el triunfo de su resurrección, para entonces habilitar esta comunicación intensa, esta comunicación efusiva del Espíritu. Y entonces, hoy, Pentecostés, estamos también festejando el culmen de la obra salvadora de Jesús. Nos ha reconciliado con nuestro Padre y nos ha regalado el don de su Espíritu. Y la liturgia de la Iglesia nos presenta hoy dos narraciones de este acontecimiento. Una en los Hechos de los Apóstoles, que hemos escuchado en primer término. Y otra, el Santo Evangelio que acabamos de proclamar. La narración de San Juan tiene lugar el mismo día de la resurrección. En el ámbito de el lugar donde están reunidos los discípulos.
da una sensación de intimidad, pero también de encierro. Dice, estaban cerradas las puertas por temor, por miedo a los judíos. Y Jesús se hace presente en medio de ellos. Hace apenas 2 días que los discípulos lo habían abandonado en Getsemaní. Jesús, el día de la resurrección, se presenta en medio, como mostrándoles su disposición de reconciliación, sin un reproche, sin una palabra fuerte, simplemente en medio de ellos. Nuevamente la intimidad restaurada. Y les comunica el don de la paz. Y suscita en los discípulos la alegría. Es decir, los saca del encierro, los asegura. Y más aún, los envía a todo el mundo. Y los envía con un mensaje de misericordia. Y esto también ya nos hace pensar a nosotros que hemos recibido el don del Espíritu. Y que como los apóstoles somos enviados, ¿qué mensaje transmitimos? ¿Qué imagen de Dios presentamos? Es un interrogante fuerte. A veces se ha presentado una imagen de un Dios controlador, de un Dios castigador. No es esa la imagen que se desprende del mensaje de Jesús. Y está claro en las palabras que le dice a los apóstoles. Deben llevar un mensaje de misericordia. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados. El límite es la libertad de cada uno. Si uno abre el corazón, la misericordia no tiene límites, no tiene condicionamiento. Qué lindo esto que nos está recordando con fuerza, con frecuencia, el Papa Francisco. Creo que es una medicina para todos nosotros, para todo el mundo. Necesitamos redescubrir y confiar en la misericordia de Dios. Pero no los envía con sus solas fuerzas, los envía con el don del Espíritu. Reciban el Espíritu. Me dice, el Espíritu que comunica la fuerza y la capacidad para llevar ese mensaje de misericordia por todas partes. El relato de Juan, en la intimidad de la reunión con los discípulos, el mismo día de la resurrección. Y el relato de los hechos de los apóstoles, días después, como más solemne, como en una jornada, en un encuentro de oración. Poco antes, el autor de los hechos nos ha dicho que los discípulos se reunían con frecuencia en compañía de algunas mujeres, y entre ellas María Santísima. Se reunían para la oración. Y ahí, en ese ámbito de oración, es donde el Señor cumple la promesa, el envío del Espíritu Santo. Y aunque se trata del cumplimiento de una promesa y en ese sentido tiene algo de previsible, también tiene algo de sorpresa. De pronto están en oración el viento, el fuego, la presencia del Espíritu que enciende el corazón de los discípulos, de los apóstoles, y que los impulsa también a salir. Y ahí se produce ese fenómeno de que todos entienden, todos hablan, todos entienden. Es la superación de Babel. En Babel se confundieron las lenguas,
personas no se entendían. Ahora, a la venida del Espíritu, todos se entienden. Algún autor antiguo decía que la iglesia habla todas las lenguas, porque en todos los lugares en donde se ha proclamado el Evangelio y donde ha sido aceptado, las personas confiesan las mismas cosas en distintas lenguas. La iglesia habla todas las lenguas. La iglesia, un único cuerpo, sigue hablando todas las lenguas. Pero también está ahí el desafío. La iglesia debe hablar cada vez más esa lengua que todos entendemos, la del corazón, la del amor. Ese es el desafío. Y para eso el Espíritu la capacita, la anima. Y después el apóstol Pablo como que saca las consecuencias de esta venida del Espíritu y como invitándonos a una actitud de acogida y docilidad frente a ese Espíritu. Claro, primero presentando lo que es la condición de fragilidad propia del corazón tocado por el pecado. Y es lo que Pablo dice, las obras de la carne. Pero cuando dice carne, no quiere referirse simplemente a nuestra materialidad, sino está hablando de la fragilidad del corazón. Está diciendo, al mencionar carne, la condición pecadora. ¿Y a qué inclina eso? Varias cosas que enumera. Simplemente destacaría el tema de la idolatría. No reconocer al verdadero Dios, pero siempre ese desconocer a Dios lleva a hacerse otros dioses y a brindarles culto. Uno dice, bueno, esto era de los pueblos primitivos. No, los ídolos cambian, las expresiones idolátricas cambian, pero está en el corazón que si no reconocemos al verdadero Dios, vamos hacia la idolatría. Ya los autores espirituales señalaban cómo la pasión por el dinero es una idolatría que va llevando hacia la búsqueda de vanos honores, que también es una idolatría. Pensar que porque tenemos más y porque tenemos papeles destacados, somos algo más. Los ídolos. El dinero, los vanos honores, y diría San Ignacio de Loyola, que lleva a la crecida soberbia. En definitiva, la idolatría del que se rinde culto a sí mismo. Si negamos a Dios, caemos en los ídolos. Pero también las consecuencias de eso son que vienen las disensiones, las peleas, el peligro de caer en los excesos. Pensemos en las adicciones. Todo eso, dice el apóstol, no tiene nada que ver con el espíritu, sino con la fragilidad de la condición humana. Dice, quienes caen en todo esto se alejan del reino, no van a tener parte en él. Y no es por transmitir un mensaje pesimista o desalentador, es la verdad. Si cerramos el corazón a Dios, si nos negamos a recibir el don de su Espíritu, ahí están las consecuencias.
fruto del desvío y el abuso de la propia libertad. Pero el apóstol pone el acento en los frutos del Espíritu cuando abrimos el corazón a su inspiración y nos dice: el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz. El amor, porque es lo que derrama el Espíritu en el corazón. Nos hace patente, presente el amor de Jesús por nosotros. Recordemos también en la última cena la conversación de Jesús con los discípulos. Y esta afirmación maravillosa que escuchábamos hace poco: como el Padre me amó, así los he amado a ustedes. Acoger al Espíritu es acoger el amor de Jesús. Qué importante en nuestra vida cristiana dejarnos querer. El Papa Francisco decía vez pasada: para nosotros es más fácil querer a Dios que dejarnos querer por Él. Es una experiencia fuerte esta, y es la experiencia que nos regala el Espíritu. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dejarnos querer, abrir el corazón a ese amor, a un amor perdonador, un amor renovador, un amor transformador, un amor que nos capacita para devolver amor, para amar al Señor sobre todas las cosas y su imagen viva en la persona de nuestros hermanos. Como decía un gran santo, amor con amor se paga. Es el fruto del Espíritu. Y junto a eso, la paz y la alegría. Lo que Jesús les comunicaba a los discípulos: la paz esté con ustedes. Y cuando vieron al Señor, los discípulos se llenaron de alegría. Amor, alegría, paz. Pero también podríamos destacar dos frutos más. Dice: magnanimidad. Es decir, grandeza de alma para afrontar grandes ideales, grandes desafíos. ¿Cuánto lo necesitamos en nuestra patria? Grandeza de alma. Hace ya bastantes años, allá en estos años difíciles, entre el 2001 y el 2003, los obispos decíamos: nuestra patria necesita algo inédito. Y también otro, nuestra patria necesita grandeza de alma en los dirigentes y en todos los ciudadanos, en todos los ciudadanos. Grandeza de alma para buscar el bien que favorece a todos, el bien común. Grandeza de alma para no ceder a intereses mezquinos, para no buscar el provecho de sectores o intereses personales. Magnanimidad, magnanimidad. Y otro de los frutos del Espíritu, dice el apóstol, es la mansedumbre. Diría San Francisco de Sales, la mansedumbre que es como la coronación de la caridad. El fruto más precioso de la caridad. Y también lo necesitamos, también lo necesitamos para el encuentro, para el diálogo. Días pasados tuve oportunidad de conversar con un grupo de sindicalistas y a los pocos días con un grupo de empresarios. Y me llamó la atención que en esos diálogos estaban todos el deseo del encuentro, de un diálogo,
de buscar entre todos caminos que nos permitan afrontar las dificultades y encontrar salidas que beneficien a todos. Y esto me parece que es importantísimo para quienes tienen las responsabilidades políticas en nuestro pueblo, de saber atender a esos anhelos y saber encauzarlos alentándolo en la búsqueda del bien común, del bien de todos. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Es lo que hizo Brochero en Tras la Sierra. Hizo coincidir las voluntades tras un objeto común y de esa coincidencia y de ese trabajo entre todos surgieron condiciones de vida más dignas. ¿Qué es lo que Dios quiere para todos? Es la esencia del mensaje de Jesús, que abriendo el corazón a Dios, abriendo el corazón a los hermanos, entre todos podamos construir condiciones de vida que hagan resplandecer precisamente nuestra dignidad como hijos de Dios y como personas creadas por Él. De eso se trata. Y entonces es importante que quienes animan la vida política en el país estén atentos a esos anhelos y busquen esos encuentros y esos diálogos que sean verdaderamente constructivos y no estar en disputas y en intereses sectoriales o de parte que muchas veces pueden paralizar el encuentro y la consecución de objetivos que realmente beneficien a todos. El espíritu que regala abundantes dones es también el espíritu que va creando la comunión entre las personas. El espíritu crea la diversidad, el espíritu anima la comunión. Por eso, en este día de Pentecostés, podemos pedir al Señor que derrame en abundancia ese don en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades y en nuestra querida patria, para que realmente caminemos tal como la Virgen Santísima nos invita, como decimos en la oración por la patria. Desde Luján nos anima a cantar y a caminar. Si caminamos buscando el bien de todos, vamos a poder cantar en serio. Y pidamos también la gracia de que en nuestra patria sepamos acoger, promover y cuidar la vida de todos, especialmente la que es más frágil y la que es indefensa. Que el Señor nos lo regale por intercesión de la Virgen. Que así sea. Afirmamos nuestra fe que recibimos en el bautismo rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras súplicas pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por la Iglesia, comunidad misionera,
enviada por Jesús para que anuncie a todos los pueblos la presencia y fuerza transformadora que viene del Espíritu Santo. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Te pedimos por nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, sacerdotes, diáconos y consagrados, asistidos permanentemente por el Espíritu, puedan guiarnos para formar una comunidad diocesana unida en el auténtico amor. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Por nuestro pueblo argentino, en su cercanía a la fiesta patria, para que encuentre proyectos y decisiones de fraternidad, diálogo y justicia. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Por las comunidades cristianas que están desunidas y divididas, católicos, protestantes y orientales, para que el Espíritu les renueve la fraternidad fragmentada. Oremos. Por el Papa Francisco y su intención, que los laicos cumplan su misión específica, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, que renueva todo, conceda salud a enfermos, consuelo a afligidos y la salvación a todos los hombres. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Por todos los miembros de esta comunidad que hoy nos recibe y que está bajo el amparo del Espíritu Santo, para que lo ilumine y los acompañe a seguir. Oremos. Ven, Espíritu Santo. Por la intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos, atiende, Señor, nuestras súplicas y en tu bondad derrama en nuestros corazones la abundancia de tu Espíritu. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Al pedirle al Padre que santifique los dones de pan y vino que vamos a presentar, roguémosle que convierta nuestra vida en una continua entrega para el engrandecimiento del reino de Dios. Acercamos las ofrendas cantando. Al altar nos acercamos con el vino y con el pan, son los frutos del trabajo que queremos presentar, son los frutos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos, el Señor convertirá en su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. En su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. Ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad, que si hubo alguna ofensa, la sepamos perdonar, que si hubo alguna ofensa, la sepamos perdonar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. Y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, hosana. Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos,
y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros queridos hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu Santo que todos hemos recibido, digamos confiadamente la oración que Jesús enseñó a sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. Paz contigo. A todas las personas que están aquí presentes, como así también a los que comparten esta Santa Misa a través de los medios de comunicación, ancianos, enfermos, privados de libertad y quienes por diversos motivos no pueden llegar a un templo, les llegue la paz de parte de Dios. De Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión. Después de la resurrección y ascensión de Jesús,
los apóstoles viven una profunda experiencia que los transforma. La venida del Espíritu Santo les impulsa a transmitir a los dones su experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. Como los primeros apóstoles, vayamos a recibir a Jesús cantando. Ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a vivir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser. Hermanos, los invito a todos los que siguen esta transmisión a través de la radio y para quienes no han podido comulgar sacramentalmente a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas a mí de manera espiritual. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, divino Salvador. Esta Santa Misa se está transmitiendo por las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. La misma será retransmitida por Canal C, a las 11 horas de hoy. Estamos en la Parroquia del Espíritu Santo, cita en calle Coronel Beberina, de barrio Cerro de las Rosas. La misa del próximo domingo, si Dios quiere, será celebrada en la Parroquia La Santísima Trinidad, cita en calle Río Negro, de barrio Cáceres. Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ellos la gracia que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Dios Padre y fuente de toda luz, que iluminó los corazones de los discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar, gracias a ella, a la visión que esperan. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, con la bendición del celebrante, hemos concluido esta celebración aquí en el templo. Todos los que escuchaban a los apóstoles se maravillaban de lo que decían. Que nuestros amigos, vecinos y compañeros escuchen el Evangelio y se alegren como nosotros.
La misa del próximo domingo, si Dios quiere, será celebrada en la parroquia de la Santísima Trinidad, cita en calle Río Negro 365 de Barrio Caseros de esta ciudad de Córdoba. Muchas gracias y que tengamos una hermosa semana. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu bondad.